Bienvenidos a Punto de Giro, el nuevo espacio de opinión, análisis, entrevista y debate de nuestro canal Telemedellín, en el que los diferentes periodistas de Telemedellín los estaremos acompañando martes, miércoles y jueves de 9 a 10 de la noche con los temas de análisis y opinión que ustedes desean conocer para saber y estar mejor enterados de lo que sucede en Medellín, el Valle de Aburrá y en otras partes de Colombia y el mundo. Hoy nos convoca el tema del nuevo Foro Económico Mundial. Y hablo nuevo porque llega a Medellín, este que es un foro eh, de talla mundial y que para el caso de Latinoamérica se realizará en la capital de Antioquia. El Foro Económico Mundial, UEF, como se conoce también eh, por sus iniciativas, por sus iniciales mejor en inglés, que se va a desarrollar en Medellín entre el 16 y 17 de junio, o sea, jueves y viernes de esta semana, pero que comienza... Mañana con, una, con un saludo inicial por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a todas las personas que llegan a este foro. Estamos hablando de 800 personas que llegan a la ciudad para participar del Foro Económico Mundial y alrededor de 550 líderes económicos, empresariales y políticos de la región latinoamericana, incluyendo al presidente de la República Argentina, el señor Mauricio Macri, y por supuesto el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quienes estarán... En la capital antioqueña, el próximo jueves. Para hablar de este importante tema, para que ustedes lo conozcan mejor y sepan de qué se trata el web y por qué es tan importante para la ciudad, un evento de estas características que deja una derrama económica de 1.7 eh, millones de dólares, mejor, millones de dólares, eh, nos acompañan la gerente del Buró de Medellín. La señora o señorita, mejor. Señor. Ana, Maris, Ana María Gallego. Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. El concejal de Medellín, Ricardo Yepes, quien es conocedor de los temas económicos y llega con esa agenda al Consejo de Medellín. Doctor Ricardo, ¿cómo está? Muy bien, Cristian, muchas gracias. Un cordial saludo para ti y para los televidentes. Y para entender este tema también de una manera mucho más académica, pues nos acompaña el profesor Giovanni Montoya, él es analista económico, una persona que nos ha acompañado en diferentes espacios aquí en Telemedellín. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por tu amable invitación. Y el profesor Juan David García, quien es analista económico. Político analista político, sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, también es un placer estar aquí compartiendo con ustedes este programa esta noche. Y lo importante porque este es un tema que toca lo político y lo económico, o sea, son dos temas que se involucran en la región y que obviamente va a poner a Medellín a sonar en la esfera internacional. Y que ahí, digamos, es lo, lo, lo más importante de estos eventos cuando la gente dice, bueno, pero ¿qué es tanto lo que llega a la ciudad? ¿Por qué es tan importante? Y de pronto el ciudadano a pie como se dice comúnmente, no lo siente, gerente. Es muy importante porque que un evento de este tamaño venga a la ciudad, que nosotros tengamos la visibilidad internacional en más de 550 empresarios, que son los que tienen todo el movimiento de desarrollo económico en Latinoamérica, impacta a la ciudadanía de a pie, que realmente somos todos en la forma en que se transforma una ciudad para recibir a las personas y para crecer como ciudad que se visibiliza internacionalmente. Medellín lleva ya unos casi 15 años haciendo una tarea muy importante en ponerse en la esfera internacional, pero de buena manera, no de la forma en que está, lamentablemente hace algunos años estábamos visibles en el mundo, sino mostrando de lo que estamos hechos, de una ciudad que crece, que se transforma, que cree, que lucha, que se renueva. Y este foro hoy lo que hace es refrendar ese crecimiento que hemos hecho como ciudad, validar que somos una ciudad donde podemos venir a hacer eventos, reuniones, congresos, turismo, visitas y enriquecerse de la transformación que hemos hecho. Entonces, para los ciudadanos... Cuando una ciudad crece a nivel internacional, hace que también su infraestructura crezca, su transporte público mejore, las oportunidades de empleo mejoren, los emprendimientos que se generan alrededor de toda esta industria crecen. Entonces es algo que beneficia a toda una, toda una ciudadanía. Concejal, digamos, ustedes como representantes de los ciudadanos en el Consejo de Medellín, la gente le acerca igual les dice: bueno, ¿y eso qué es? El Foro Económico Mundial. ¿En qué beneficia, eh, digamos, al señor de la tienda, al señor de o a, o a los hoteleros? ¿En qué beneficia a los taxistas, por ejemplo? Cristian, búsqueme una preguntita más fácil, hombre. ¿no? Póngame más suave. Llama a un amigo, <laughs> llama a un amigo conseja. No, y eso, no, eso es un tema bien importante. Lo primero que nos beneficia es el tema de una imagen internacional. Medellín viene con un lastre, viene con una, con una triste en el pasado. Teníamos un referente que era la, la ciudad más violenta del mundo. El hecho de que venga y nos traigan un foro de estos tan importantes es, es empezar a legitimar un buen nombre que estamos trabajando nosotros en Medellín. Una buena administración acumulada de diferentes gobernantes. ¿Para en qué le beneficia a la ciudad? Primero, eh, eh, seguimos fortaleciendo en materia de turismo y de eventos en Medellín. F fundamental, es importante. Que hoy ya estamos a la par de, de Cartagena, por ejemplo, en tema de, de eventos como tal. Pues de ojalá. eventos Ica. De eventos. Estamos a sí. la par por ejemplo de Cartagena. Sí, ya nosotros digamos que hoy que lo que es en Colombia, Cartagena y Medellín, digamos en materia de turismo de eventos, además internacionales, estamos en, en démosle una calificación, en triple A. a. Vamos muy bien, pero eso nos fortalece a todos porque nos anima y nos invita, y especialmente con el nombre económico es que nos invita a, a, a esa pujanza que tenemos nosotros, a todos esos temas de emprendimiento, a fortalecer y a buscar más en todo este tema de innovación que nosotros hemos venido trabajando. Bueno, muy bien, ustedes también nos pueden, eh, pueden participar, estamos en directo desde el canal Parque de Telemedellín y en esta ocasión ustedes pueden participar a través de las redes sociales, de el Facebook de Telemedellín, pero también a través del de Twitter de Telemedellín con el numeral eh, punto de giro o el numeral web. Pueden utilizar alguno de estos dos numerales para participar, eh, preguntar, hacer aportes también y opinar sobre este punto de giro TM, ese es el numeral y el web que es la sigla WEF, que es la sigla del Foro Económico Mundial en inglés. Bueno, profesor, desde lo económico, ¿qué le representa este Foro Económico Mundial a Medellín? tanto en el tema de Rama, que ahorita les decía 1.7 uh -huh. millones de dólares, pero también para el fortalecimiento, digamos, de los empresarios, de los emprendedores. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que este foro, aunque se llama foro económico y la organización así se llama, tiene una trascendencia que va mucho más allá, va hacia lo político, va hacia lo social, tiene un tejido que abarca una gran cantidad de elementos. Si vamos a hablar de dinero, eh, los comerciantes, por ejemplo, tienen allí una importante oportunidad por cuanto la cantidad de personas que estamos atrayendo no solamente vienen al foro, vienen a hacer un recorrido de ciudad, vienen a conocer, vienen a a ver una ciudad que se ha reinventado en las últimas décadas, una ciudad mm. que es considerada milagro a nivel internacional y que hoy está en una esfera como una de las 25 mejores ciudades de América Latina, por ejemplo, para hacer negocios. Eso nos va a seguir ratificando esa posición. Es decir, aquí hay una estela que sigue en el tiempo, en la medida en que vamos a tener un mayor reconocimiento, vamos a poder mostrar que somos una ciudad que está trabajando, por ejemplo, en bajar las emisiones en el transporte público, una ciudad con un metro moderno, una ciudad con una importante cobertura de Internet. Todo esto es sintomático de una ciudad orientada, volcada a los negocios, una ciudad que se ha transformado de una vocación industrial que teníamos en el siglo pasado. A una vocación de servicios, una ciudad Ajá. prestadora de servicios. Finalmente, los antioqueños y los medellinenses somos muy volcados a servir, es una de nuestras principales facetas y lo hemos entendido y lo hemos catapultado como un elemento que nos permite competir, un elemento de competitividad. Entonces, este foro económico pues, nos pone a sonar pone a sonar la marca Medellín, pone a, so a sonar la ciudad de Medellín y nos trae una cantidad de elementos positivos que se convierten finalmente en dinero para los hoteleros, para mm -hmm. los comerciantes, para los transportadores, hoy y mañana. Por supuesto, ahí te digamos que también está lo importante que la gente dice, bueno, ¿y yo cómo percibo eso? Pues va a haber un movimiento mm -hmm. de ciudad interesante y van a haber, por ejemplo, el tema de los restaurantes, eh, los hoteles, los taxistas, eh, los taxistas no. por ejemplo, es otro tema que... Va a estar funcionando muy bien compras, el tema de años. turismo, uh -huh. las compras, todo el comercio, funcionando muy bien. Y desde lo político, profesor Juan David. Bueno, desde lo político hay que tener en cuenta eh, cuál es la importancia real eh, en pleno siglo XXI, en inicios del siglo XXI y en un contexto de globalización en todos los órdenes del mundo que tiene el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es un espacio de discusión y de deliberación global, en donde las grandes economías del mundo, es decir, los grandes líderes del mundo, de las grandes potencias, desde las potencias occidentales tradicionales como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, en general la Unión Europea, como también Japón, y digamos este nuevo eh, bloque o este nuevo grupo de potencias económicas como China, Rusia, Brasil e India, el conjunto de los BRICS, comienzan a interactuar de una manera en donde también eh, países como Colombia, como México, Chile, Perú, el conjunto de la Alianza Pacífico, y también una serie de países que vienen detrás, los que se conocen como economías emergentes, comienzan a participar de las grandes decisiones económicas que se están tomando hoy en este contexto de globalización. Eh, entonces, las decisiones económicas van a depender, y siempre han dependido, de decisiones políticas que se toman allí, no solo en el, eh, en el entorno del Foro Económico Mundial. Donde además se toma la iniciativa, por ejemplo, en este momento, en un momento, podríamos decir, de, de transformación o de punto de quiebra de la economía global, que el mismo Foro Económico Mundial, en su reunión de Davos hace unos meses, eh, denominó la cuarta revolución industrial. Están mirando de manera proyectiva. Eh, proyectando nuevos escenarios, mirando cuáles, son, cuáles van a ser los motores de la economía global, no ahora, sino a partir de los próximos 10, 15 y 20 años, cuáles son las tendencias de la transformación de la economía y eh, un país como Colombia, una región como América Latina y una ciudad como Medellín, de la misma manera que ciudades eh, de la misma, del mismo tamaño, de las mismas características, de la misma vocación y estructura económica. Van a, eh, van a desempeñar en este contexto de la cuarta revolución industrial, en donde los activos de la información y el conocimiento van a eh, ser cruciales, van a tener un papel protagónico y todo lo que ya eh, venía diciendo el profesor pues, eh, nos lo ilustra de una manera... Tremenda. Entonces, políticamente, para Colombia es muy importante en este momento, porque estamos también en, una, en, en, un, en un espacio de transformación en América Latina. Venimos del colapso de los gobiernos y de los regímenes populistas de la región, del chavismo en Venezuela, del kirchnerismo en Argentina, la crisis política de Brasil, eh, podríamos decirse lo mismo de Nicaragua, de, eh, de Bolivia, por ejemplo, pero los países eh, que están más cercanos al espacio de cooperación económica y política de la Alianza Pacífico, que hoy concentra alrededor del 50% del comercio internacional, van a ser mucho más exitosos, tienen mejores perspectivas en ese entorno de la globalización que los otros que han optado por las viejas soluciones, que han optado por la confrontación política, mientras estos Colombia, Chile, México y Perú en medio también turbulencias, de muchos problemas que puedan o de consecuencias negativas que estas iniciativas puedan traer, creo que son muchas más las oportunidades para Colombia y para una ciudad como Medellín, que yo creo que eh, más allá de, de que sigamos teniendo inseguridad, homicidios, problemas económicos, eh, también un gran atraso en temas de, como la infraestructura vial, eh, creo que vamos a tener una, tenemos un perfil mucho mejor eh, que el de otras ciudades, de países emergentes eh, que comienzan también a, a, a ser protagonistas y estar en el centro de las grandes decisiones económicas globales. A los sectores económicos, usted ahí hablaba del tema de. de Digamos la otra manera, de los países que ya empiezan a ir más hacia la derecha, Bien, eh, de lo que está pasando en Latinoamérica, digamos que siempre eh, no se les asocia precisamente con el tema de inclusión social, que es la temática principal es de, de este eh, Foro Económico Mundial, donde se van a centrar uh -huh. a y reimpulsar el crecimiento inclusivo, uh -huh. y que además es un reclamo que siempre se le ha hecho a los sectores económicos, que solo se preocupan por el crecimiento de sus empresas de sus diferentes conglomerados, pero que el tema social se queda allí. Y le hago la pregunta a todos, porque ¿cómo generar precisamente que esta, la economía genere ese impulso social y que genere esa transformación social y que finalmente todos estos líderes económicos tengan en cuenta que al final lo importante también es la inclusión social en, en sus ciudades y en los países? Ana. No, a mí es la pregunta favorita, porque es de lo que hablamos precisamente en, en el tema de la pasión del Buro que es el turismo, o sea la promoción de un destino como turismo. El turismo es una de las industrias que en este momento más generan desarrollo económico inclusivo en el mundo, que más divisas se está moviendo en el mundo, es casi el segundo renglón de la economía mundial en servicios y en Colombia se está convirtiendo en el tercer renglón. Entonces los destinos, las ciudades que tengan la capacidad de visionar su crecimiento impulsado en un tema como el turismo, van a garantizar que haya una mayor penetración de desarrollo económico en todos los sectores de la sociedad. Y eso es inclusión. Es decir, que yo tenga una ciudad en la que tengo muchas oportunidades de generar mis emprendimientos, de tener empleo, de generar una educación que va a tener un crecimiento y una capacidad de vida. Eso es crecimiento con inclusión. Ahí es, por ejemplo, cuando se empieza a entender que la gente va al grafitur en la Comuna 13, al par, a, la, a la zona del Metro Fable. Vos hablas hoy con los chicos del grafitur y son los chicos de la zona que hablan de su realidad con orgullo y ya hay familias que viven realmente de lo que ellos mismos crean. Ahora está entrando Colombia en una etapa de postconflicto y uno de los motores de des, de, del posconflicto va a ser el turismo ya hay cinco zonas en el país dentro de las cuales está Urabá que está diseñada para ser zona de desarrollo turístico como tememos posconflicto porque lo que queremos es que las regiones crezcan o sea las ciudades son cascos urbanos que tienen una capacidad limitada de crecimiento necesitamos que las regiones se desarrollen y Medellín tiene corregimientos alrededor con un potencial muy importante y necesitamos que los habitantes de esos corregimientos encuentren una capacidad de desarrollo económico suficiente para que no tengan que venir a un casco urbano, sino que puedan crecer ahí mismo. Entonces, desde la perspectiva, pues si lo ponía en la mesa, de lo que hace el buro, que es la institución que va de la mano del municipio de Medellín por el mundo, diciéndole al mundo, venga a Medellín, conozca a Medellín. Lo hacemos porque estamos convencidos de que cuando decimos vengan a Medellín hay un montón de personas de nuestra sociedad de todos los niveles y todas las bases que van a generar una capacidad de desarrollo económico gracias a esos visitantes. Por eso todos estos visitantes que llegan hoy, bien a foro económico, bien a nuestros turistas que vemos por el centro de la ciudad, por el Pujarra, cuando Como los muchos, vemos, además. claro, cuando los vemos necesitamos mirarlos como esta persona que está viniendo a invertir en nuestro país. En la medida en que se sientan seguros en la calle, lo que decía el profesor Giovanni, a nosotros nos caracteriza la amabilidad. Estamos acostumbrados porque vivimos en ellas, pero realmente esa es una de las cosas que más venden en Medellín. Entonces, uh -huh. si yo vendo mangos en el Parque de Río y veo a este turista como la oportunidad de crecimiento de mi negocio de mangos y aprendo a decir, hello, do you want a mango? Es porque estoy dándome cuenta que este crecimiento económico me incluye a mí y que de ahí van a generarse más oportunidades. Por eso es importante cuando estos eventos vienen a la ciudad y cuando la ciudad los apoya, porque están haciendo que todos los niveles de la sociedad interactúen con ese turista. Y es el gran reto que tiene esta administración municipal de hacer que lo que decía el concejal, que las administraciones anteriores visibilizaron en la internacionalización, que no solo no pierda el impulso, sino que además se proyecte aún más en el futuro. Concejal, para usted, el tema de los logros sociales, que es el reto en este Foro Económico Mundial, ¿cómo lo ve? Este, este Foro es bien fundamental en todo, en todo aspecto obviamente nos tenemos que a pesar de que se vuelve una oportunidad también hay que verlo un poco como amenaza amenaza porque es que lo decía la doctora Ana eh, y nuestros analistas eh, estas grandes oportunidades que, que genera dinamiza una economía genera empleo y finalmente empieza a llevar eh, en sus términos generales recursos para las familias que lo, lo fundamental de una sociedad es una familia sin recursos no puede vivir cuando digo que es una amenaza es porque los Países o las ciudades que se vuelven su, su, su economía en materia de turismo se vuelven muy costosas. Entonces hay que prestarle también atención a eso. ¿Cómo vamos creciendo para poder recibir bien a ese turista? Yo valoro mucho y, y fui el concejal que más defendió la dimensión es, eh, transversal ciudadano. de desarrollo económico que hace 14 días aprobamos el plan de desarrollo, que era el tema de la dimensión 1, que era la de cultura ciudadana. Esa dimensión, yo soy un encantado de esa dimensión y hacia allá hay que apuntarle por todos estos temas. Porque no solamente el tema de, de, de todo este tipo de foros, de la atracción económica, nos trae beneficios, nos trae alertas. Viene el turismo de la, de la explota, explotación sexual y de, 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 de de comercial menores. de menores. Eso es un tema que le tenemos que prestar mucha atención. Nosotros no podemos vivir solamente eh, enamorados y románticos, que es lo que viene, no. ¿Cómo nos vamos preparando a, hacia ese tema? A mí, este tema me parece importante y me preocupa mucho, porque finalmente tenemos que proteger, tú me hablas de lo social, al núcleo de la sociedad, que es la familia, lo tenemos que proteger. Entonces, esto es un tema bienvenido. El tema de transformaciones sociales, claro. Esto no cada vez se nos vuelve más un reto, porque cada vez tenemos que prepararnos y responder más para recibir. A, al turista. ¿Y viene creciendo más rápido el, el tema del turismo que la preparación de los mismos ciudadanos? ¿O cree que va a la par para que no pase estos problemas que usted no nos cuenta? No tengo la capacidad si, <laughs> si va a la par o tiene más. Lo que sí soy convencido, que vuelvo al mismo tema. Nuestro gran problema mundial es nuestra incultura. No hablo del tema cultural, es nuestra incultura. Por eso tenemos que empezar a trabajarnos con educación de calidad. Y con cultura ciudadana. Cuando nosotros empecemos a trabajar con estos dos ejes fundamentales, la familia empieza a vivir mejor. Y cuando la familia vive mejor, la sociedad se desarrolla mejor. ...desea la doctora Ana, ya le voy a soltar la palabra, ahorita lo decía. Toca un tema bien importante. Ustedes que son analistas y, y que nos ayudan en estos temas. Temas de posconflicto. Yo hablo de posacuerdo... El conflicto nunca se acaba. ...posacuerdo... que se hace un acuerdo. ¿Y cómo nos estamos preparando para eso? Pero desde el gobierno nacional, desde el gobierno local, desde el gobierno nacional, ¿cómo van a empezar a preparar a cada uno de esos territorios, a cada uno de esos municipios que tiene Colombia para evitar esa, esa, esa deserción, digamos, de ellos, que se vayan para ciudades capitales? ¿Cómo van a empezar a preparar para que empiecen a recibir a las familias de los, de, de los victimarios? Todos estos temas se vuelven retos y se vuelven oportunidades y amenazas, como sí. les digo yo. Oye, y la gente, digamos, también se, va, se empieza a preparar en el tema del inglés, el bilingüismo. La gente empieza a ver que cada vez le hace más falta por lo que usted decía. Uno encuentra ya turistas en Junín, encuentra turistas en la comuna 13, en, en la comuna 1, en el Parque Bolívar, y ahí va creciendo de tema. Vamos a un primer corte a mensajes institucionales. Ya regresamos con el análisis que ustedes dos van a hacer sobre el tema de los logros sociales. O, o, la, o la agenda social que busca este foro económico mundial. La invitación para que ustedes sigan participando, ya vamos a comenzar a leer los mensajes que nos han llegado en arroba Telemedellín y también desde Facebook y desde el mismo Twitter con el numeral Punto de Giro TM y con el numeral web. Ya regresamos. Bien, regresamos a punto de giro del programa de análisis, opinión, debate y entrevista de Telemedellín. Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado. Guillermo Benavides pregunta, ahorita para que toquemos el tema, no me dejen olvidar, por favor, que si tiene el campo lo rural. El campesino, relevancia en el Foro Económico Mundial, ¿el desarrollo económico es para los, cap, eh, para los capitalistas? Son las dos preguntas que se hacen. Augura, agradece por hablar bien y destacar a la región de Urabá, que ahorita lo tocaba eh, la, la doctora Gallego, y más personas que nos escriben y que dice, por ejemplo, Brenda Durán Bedoya, que Medellín se, se convirtió en una ciudad de turismo y servicios, importante orientar desarrollo social, al emprendimiento, otro de los temas ahí que es uh -huh. fundamental para este foro económico mundial. Pero retornamos entonces con lo que es el tema de inclusión social, agenda social, todos estos logros sociales, cómo el empresariado, cómo la economía, eh, digamos, pone eh, a funcionar todo lo social. Bueno, permítanme hacer un símil como para que entendamos todos este tema. Vamos a pensar que el crecimiento económico es un bus. Es un bus que hoy lleva muy poquitos pasajeros y que necesitamos que esté más lleno, no solo en cantidad, sino en diversidad de pasajeros. Pero ese bus tiene un combustible y ese combustible es la inversión, llámese inversión internacional o inversión local. El capital que requiere el país para tener un crecimiento es hoy por hoy insuficiente y tenemos que recurrir al capital externo. Por eso tenemos que trabajar sobre asuntos de imagen, de estabilidad jurídica, de condiciones para que esa inversión le genere retornos atractivos a, a, al, al extranjero, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el combustible que alimenta ese bus. Ese bus tiene que hacer unas paradas para recoger unos pasajeros. Y esos pasajeros que tiene que recoger son, empecemos a, a decir, tienen que subirse a ese bus por, eh, por una rampa. Y esa rampa es el tema que tocabas ahora, de conocimiento, de información, de educación. Entonces, esa es una plataforma que tiene que estar garantizada para que haya inclusión social. Pero tiene que hacer algunas paradas. Una de las paradas que tiene que hacer es la parada de, la, de romper la inequidad de género. Hoy hay más hombres que mujeres en cargos importantes en el país. Vea la mesa. Vea la mesa. La mesa es un buen ejemplo. Eh, hay un gap de salarios. El, el, el hombre en Colombia y en la mayor parte de los países del mundo tiende a ganar diversos porcentajes, de acuerdo al país, pero más que las mujeres. Entonces hay que romper esa inequidad de género. Esa es una de las paradas que hay que hacer. Yéndome con una de las preguntas que formulaban a través de las redes sociales. Hay que parar en el campo. Y esta agenda del Foro Económico Mundial incluye el tema alimentario, incluye el tema de sostenibilidad alimentaria, incluye el tema del campo. Porque esa es una de las formas de considerar la inclusión social. No es posible hablar de inclusión social si eso no existe. Tiene que haber otra parada, y es la parada en el tema de la tecnología. Y de las nuevas formas de hacer negocios. Hoy hay empresas que no emiten un gramo de CO2, empresas altamente productivas basadas en conocimiento. Basadas en conocimiento. Hay un concepto que se llama la economía colaborativa, el consumo colaborativo, la posibilidad de hacer cosas. Con el tiempo que te sobra, con el, los artículos que te sobran, con eso que tenés en el closet, la posibilidad de invitar al. Ahora que tenemos extranjeros aquí en el país, los podemos invitar a almorzar en la casa. Ellos van a querer almorzar en nuestra casa y pagan por tener una silla como si fuera un restaurante, solamente para compartir nuestra cultura y compartir una comida casera. Y hay varias plataformas en Internet que permiten hacer eso. La. Ahí hay que hacer una parada, una parada en que las personas conozcan las nuevas posibilidades que hay para subirse a ese bus. Y ahí vamos llenando, ya hemos hecho unas paraditas interesantes y el bus va, sí, va bastante lleno, ¿cierto? Y cuando pensamos en eso y lo comparamos con la agenda que trae para Latinoamérica en esta reunión que se hace en Medellín, pero es una agenda general, es una agenda mundial, es una agenda Bien. global, el foro económico, vemos que el, el punto de ellos es ese. Pero es que creo que no hemos dicho que el Foro Económico es una entidad, es una ONG, es una organización no, no gubernamental y ellos se precian de decir que son la única organización que reúne a los principales empresarios del mundo, a los principales líderes de la política, a los principales líderes económicos. Pero reúne también y sienta en, la, en el mismo foro, en la misma reunión, a millennials, a muchachos que quieren. Eh, hacer emprendimientos nuevos o que quieren trabajar por el arte o que quieren trabajar por una nueva forma de, de vida y sientan allí también a líderes representantes de todas, las, de todas las esferas de la sociedad. Entonces ese foro tiene una implicación interesante y un tejido que va muchísimo más allá de lo que es lo económico. Por eso digo, el foro económico, ese nombre económico se le queda pequeño. Es un tema mm. de historia de sus 45 años de vida, pero se le queda pequeño perfecto ya vamos muy para ese tema de la innovación que además es muy interesante y es otra de las grandes apuestas pues que tiene este foro económico mundial Medellín 2016 profesor García el tema de lo social digamos lo político cómo llega al tema de lo económico cómo se ve la gente ahí bueno yo voy estoy muy de acuerdo con lo que estaba planteando el profesor y con lo que han estado planteando ustedes sobre de qué manera se pueden ampliar o extender las oportunidades de progreso material, de progreso económico, a cada vez más sectores de la sociedad, como efectivamente está ocurriendo hoy en el mundo. Tendemos a tener una visión muy pesimista, muy negativa de las transformaciones del mundo. Decimos cada vez el mundo será más pobre, o cada vez habrá mayor atraso, o cada vez habrá mayores eh, inequidades. Pero la tendencia que estamos eh, observando ahora y que de la que se ha hablado, por ejemplo, en el Foro Urbano Mundial de la ONU que tuvo lugar en el 2014 aquí en Medellín y que este año es en Quito, Ecuador, de la que también se habló en el 2009 en la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo eh, aquí en Plaza Mayor, toda esa tendencia es una tendencia irreversible. A una transformación en sentido positivo de sociedades como la nuestra, que por supuesto es gradual, no es de un día para otro. Hoy somos hoy estamos mal y mañana estaremos en la felicidad perpetua y todo el mundo tendrá 80 mil dólares de ingreso per cápita. Por supuesto que no es así, pero lo que se ha estado observando en estos países emergentes y en un mundo en constante urbanización es que cada vez se suma más gente que antes formaba parte de, la, de, de, digamos de una de una legión de personas en, en pobreza extrema o en una situación de pobreza relativa, cada vez está llegando más gente a la clase media, personas con más conocimientos, con mejor acceso, oportunidades, oportunidades de formación eh, profesional o media, gente que va, cada vez llega a mejores puestos de trabajo, pero también accede a servicios básicos de calidad. Como también es la gente que está consumiendo más. Eh, es una realidad que la, que la economía global se sostiene con el consumo, no solo con la producción. Lo que estamos viendo con China hoy en día es una sociedad que seguramente tiene unas grandes desigualdades. Eh, no somos el país, el, el país más sui generis, sui generis del mundo. India, China las tienen como las tiene Colombia, pero ellos le están apostando a eso, a poner en la clase media cada, a cientos de millones de personas. Si ellos lo han hecho, ¿Por qué no lo podemos eh, hacer nosotros? Pero además, hay una cuestión clave aquí: y es que eh, nosotros somos países jóvenes que tienen poblaciones muy jóvenes todavía, con una, eh, unas expectativas de crecimiento eh, muy grandes respecto a los países más desarrollados que han comenzado a decrecer o se han estancado. Ellos no tienen unas expectativas de futuro muy grandes porque la población no está creciendo como debería. Nosotros tenemos una población en crecimiento que es la que va a sostener las, a las generaciones actuales de personas que están entre los 30 y los 65 años. Y esas poblaciones son el gran activo eh, del progreso económico y del desarrollo social eh, en nuestra sociedad. Pero hay un problema y es que, eh, que puede ser positivo y negativo al mismo, al mismo tiempo. El 35% de los empleos que existen hoy en 15 o 20 años no, eh, no van a existir, van a desaparecer. En la misma medida, pues observando esas tendencias de la cuarta revolución industrial de la que habla el Foro Económico Mundial desde Davos eh, hace unos meses, eh, en la misma medida el 35% de las personas que hoy tienen entre 5 y 10 años van a estar eh, trabajando o haciendo cosas o desempeñando oficios que hoy no existen, que hoy no conocemos. Correcto. De la misma manera que hace unos años nadie tenía idea o nadie concebía, manager, por ejemplo, por ejemplo. Que, la, que, exist, que fuera a existir la figura del community manager y que ese fuera a ser un trabajo remunerado, que fuera a ser demandado en el medio eh, social. Y una cantidad de oficios que hoy no existen seguro van a ser importantes, van a ser necesarios en los próximos años. Esas son las tendencias que yo considero irreversibles y que son muy positivas y eh, una ciudad como la nuestra que hoy forma parte de una, gran, eh, de una gran playa de ciudades interconectadas, integradas con el resto del mundo, van a, eh, van a ser protagonistas todas de esos procesos. Entendiendo los planteamientos que hay en ustedes, ahí podemos decir que este Foro Económico Mundial se convierte, digamos, como en esa gran vitrina donde, eh, por poner un ejemplo, yo soy un innovador, soy un emprendedor, porque además nos vienen diciendo eso desde hace tiempos, sea usted su propio jefe. Bien. Eh, busque usted formar empresa, generar empresa y generar empleo, además. Entonces, bueno, pero ahí, vamos, hay, yo soy, ahí yo... hay un problema, y es que, claro, la apuesta es por la innovación, eh, so, tenemos una cultura emprendedora, en fin, pero la, lo que está pasando es que, por ejemplo, nuestros últimos gobiernos han ido en la dirección exactamente contraria a eso, casi que persiguiendo a los innovadores, persiguiendo a los <laughs> emprendedores. Solo el 1% de las empresas que se están creando hoy tienen eh, sí. enfoque innovador, esos son enfoques que por supuesto generan recursos, generan riqueza, pero son los enfoques tradicionales, la gente innovadora todavía no está produciendo lo que se espera que se produzca en materia de crear nuevas empresas, de, eh, de poner en práctica nuevas ideas que transformen la sociedad, todavía claro. no hay mucho apoyo y por ejemplo, con el presupuesto que tiene hoy Colciencias, que sería el organismo que le apuesta a la investigación, y a la innovación desde el Estado, eh, yo creo que eso es una utopía hoy en día. Bueno, ahorita voy con mi planteamiento, porque toca usted un tema bien difícil. ¿Usted está de acuerdo sí, con lo que, que Naranjo, dice él? Pobrecito. Que está difícil todo ese tema de la economía naranja, por ejemplo. Ese tema es bien, es bien complejo y una cosa es, es el tema de innovación y la otra es el de ser emprendedor, ¿cierto? El emprendedor es, es una, una persona soñadora que le suma las acciones, y sale a buscar eso, ¿cierto? Y el innovador eh, ya ha sido emprendedor, pero tiene que generar valores agregados diferentes mm. a lo existente. Digamos que esos son, son los dos retos importantes, pero que es de lo que le tenemos, y mezclemos un poquito el tema, que lo, lo, lo decían ahorita, el tema del agro, el tema... ¿cierto? El tema del campo. El tema del campo. Entonces, frente a ese tema, el Estado yo creo que está cortico. Nosotros nos vamos a quedar sin campesinos nosotros dónde nos vamos a empezar a abastecer yo no estoy totalmente de acuerdo si nosotros desde el gobierno nacional y además en lo local medio, por ejemplo, con sus cinco corregimientos, no empezamos a proteger, no empezamos a darles herramientas útiles y logramos generar contenciones sociales dentro de los mismos, dentro del mismo campo, todos estos campesinos se van a venir para acá, entonces vamos a tener que empezar a importar todos nuestro, nuestros alimentos o a competir con ellos. tema o sucede, digamos, desde los municipios. Claro, entonces empezamos nosotros en esos momentos a ser competitivos. Entonces, tú lo estás diciendo ahorita, que nosotros tenemos que el Estado tiene que empezar a generar ese motor de desarrollo económico, apoyar todos los emprendimientos, toda la innovación. Hacia allá se tiene que ir volcado. Yo aspiraría que de este Foro Mundial eh, salieran motivaciones bien importantes para todos los gobiernos en apoyar el tema, materno el tema de cultura ciudadana que es fundamental, el tema cultural, porque todo parte de mí yo, de yo que Pero quiero. La cultura hacer. y confianza claro, ciudadana. Sí, claro, con la cultura empezamos a generar confianza todos estos temas, ¿cierto? Pero además, como empezamos a apoyar todo el tema del emprendimiento y de la innovación, yo insisto en el tema, y yo siento que ese tema sí está descuidado, sí está descuidado. Y si una familia no tiene ingresos, se acaba la familia, ahí no hay educación, ahí no hay cultura ciudadana yo repito aquí no voy a dejar de repetirlo en televisión lo que lo que decía en campaña cuando apoyaba el tema del emprendimiento y y, y, y la línea económica decían las mamás de nosotros cuando por la puerta entra el hambre por la ventana sale el amor se acaba la sociedad yo estoy en gran parte de acuerdo con lo que me está diciendo el compañero está difícil ese tema digamos usted doctora Ana María que sale tanto a promocionar la ciudad en temas de emprendimiento de innovación digamos, llevar casos exitosos. ¿Ha sido posible o es difícil? Eh, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa, que a veces al, al discurso del Estado le falta un poquito de coherencia con su actuación. Uh -huh. Y en Colombia, tristemente, a quienes son emprendedores, sin irse ni siquiera a la innovación, el riesgo de quedarse en el Valle de la Muerte es supremamente alto porque hay tal dificultad 85%. logística, de documentos, de impuestos, que antes parece que no quisieran que la gente tuviera empresa. Son trabas. Sí, es una cosa terrible y además le cae todo el peso del Estado, que es pesadito, a cualquier error que cometa un principiante y falta apoyo. Entonces, en temas, digamos, como el que me estabas preguntando, que me compete a mí salir por el mundo a decirle al mundo, venga, que hay una cantidad de emprendimientos. Por el lado acá le estamos diciendo a la gente, cree un tour, cree empresa, haga de su finca un destino turístico espectacular, pero vaya pues haga la empresa, vaya pueda proceder a tener todo el asesoramiento, si sí hay iniciativas por supuesto y si sí hay trabajo, pero creo que son tímidas respecto a lo que estamos esperando que la sociedad haga. O sea, un, ningún país, y esto pues yo sí soy la menos indicada, pero tengo aquí los que me soplan de abajo en la mesa, ningún va, país va a crecer solo porque el Estado diga que hay que crecer y ningún país va a crecer solo porque haya políticas públicas. Un Estado y una sociedad crecen porque son los mismos ciudadanos los que crecen, se desarrollan y encuentran la forma alternativa de vida. Pero esa semilla es la que el Estado tiene que hacer que germine. Y eso es lo que esperamos que eventos como el foro permitan que en un país como Colombia, en una ciudad como Medellín, se transmita ese conocimiento, el que lo sabe. Estados Unidos, por ejemplo, es un país donde florecen las empresas nuevas. O sea, todo el mundo quiere crear un negocio porque saben que de un negocio pueden vivir de una u otra manera y permiten que las empresas puedan florecer. Después las entran a un control de legalidad importante y así pasa con grandes potencias o sea se genera esa capacidad de emprendimiento porque saben que en algún momento va a haber un apoyo del estado entonces creo que es importante toda esta unión del foro económico en una Colombia que está en este momento actual de todo este deseo de emprendimiento innovación y de que seamos nuestros propios jefes porque el foro además del 1.7 millones de dólares además de los tours además de toda esa visibilidad esperamos que lo que deje sea un intercambio de conocimiento tan importante en la altura de los dirigentes políticos y económicos que las políticas que se empiecen a implantar en el país o a modificar nos permitan que vayamos en la dirección correcta a ese, iba, a, a ese lugar iba mi, mi planteamiento ahí cuando interrumpimos para hablar de este tema y era bueno entonces yo voy eh, asisto al foro no sé toda la oportunidad de verlo Además en Telemedellín que nosotros vamos a tener la transmisión, la invitación también, por supuesto, para que estén pendientes de Telemedellín, donde ustedes van a poder ver lo que se va a desarrollar con el Foro Económico Mundial. Después de la cuñita, eh, uh -huh. continúo con el planteamiento, de entonces listo, yo estoy viendo todo este tema del Foro Económico y bueno, entonces al final sí voy a entender para dónde puedo seguir con mi empresa de... Eh, de salsas, por ejemplo, o para dónde voy a seguir con mi empresa de zapatos, si yo soy un innovador del tema de zapatería, al final, ¿puede dejar eso el Foro Económico Mundial, profesor? Mm. Eso, es un, tema, eso no creo. es un tema complejo. Usted no cree. Ahorita dice por qué no cree. <laughs> es un tema complejo, <laughs> sí. es un tema complejo. A ver. Es un hecho que acá se va a hablar, entre otras muchas cosas, de innovación, de nuevas maneras de hacer las cosas. Pero es un hecho también que la innovación no es algo que te toqué y ya te volviste innovador. Necesitamos ese apoyo del que has estado hablando. Total, es necesaria esa infraestructura porque la innovación no es un acto, es un proceso. Y yo quiero, como, quitarle ese velo a la palabra innovación porque las personas en general pensamos que innovar es una cosa para genios. Pero nuestras mamás... Es inventar, es ser científico. Nuestras mamás innovaban en la cocina. Bueno, pero se quedaban sin ingredientes verdad. y hacían las cosas con otros ingredientes distintos. Y o a sea, uno le sabía igual de rico, mamá, ¿qué hiciste? No, hice esto de esta y esta manera. Eso es innovación. Y podía nuestra mamá haber vivido de eso. Como hoy se innovó haciendo productos que, que son tradicionales y se hacen con nuevos materiales y se exportan. Y hay empresas que viven de eso. Entonces la innovación... Jugos, arepas. La, la misma empanada lo la que quieras, es, con chicharrón que inventaron nuestras abuelas son... lo que quieras, lo que quieras <laughs> pensar eh, todo ese tipo de cosas entonces la innovación es un proceso que tiene que estar allí de manera permanente aquí se va a sembrar una semilla pero de ahí a pensar que las personas vayan a salir con un con un efecto innovador de largo plazo, un efecto innovador disruptivo que cambie el rumbo no pero aquí lo vamos a hacer y lo vamos a hacer por eso, porque cuando viene gente de otra parte, con otra manera de hacer las cosas, de ahí tenemos que aprender. Tenemos que llegar con la mente abierta y aprender. Y aprender no solo para imitar, sino aprender para hacerlo a nuestra manera, incluso para mejorar y en muchas ocasiones para validar que como lo hacemos nosotros puede ser incluso. Mejor, porque también ellos tendrán que aprender de nosotros. Pero de ahí, ¿a que haya un cambio disruptivo? No, todavía no. Yo me La semilla. una cucharadita sí, de sí, chiquita. Claro. Y es para hacer una aclaración que me parece importante pues a todos los que nos están viendo. Es que el foro económico, como es una ONG, es privado, es cerrado. O sea, no tenemos acceso a estar en general presente Solamente en las discusiones de y debates. No, es solo para Nos quienes son miembros del foro, uh -huh. que eso tiene que pagarse una anualidad que es alta, uh -huh. que son empresarios uh -huh. grandes. Uh -huh. Entonces, esos debates por eso se hacen a ese gran nivel. Pero no quiere decir que no vayamos a aprender de eso. Tenemos dos oportunidades. Hay otro tipo de eventos, como el Congreso Mundial de Emprendimiento, que se hizo en marzo, que eh, fue abierto tocar, para todo el mundo, tema, claro. donde hay un tema más del día a día. ¿Qué resultados quedan del foro? Por un lado, como está diciendo el profesor, todo ese intercambio de las grandes mentes de otros países a las mentes del nuestro. Pero los que nos quedamos acá tenemos la capacidad de exigir, bueno, ¿y usted qué aprendió pues? Señor presidente, señor ministro de Hacienda, señora ministra de Turismo, usted estuvo dos días allá conversando con gente muy importante. ¿Qué aprendió está para la realidad de este país? Exacto, ¿qué vamos a cambiar? Eso es... Lo que en cierta medida queda después. Y ahí se termina beneficiando entonces el ciudadano. Sí, exactamente. Ya regreso con usted, que dice que no cree que de pronto esto vaya a venir <laughs> mucho. Y le metemos además, eh, o incluimos mejor el tema del de el Congreso Global de Emprendimiento, que ese sí fue abierto, como lo decía la doctora Gallego. A ustedes eh, pedirles que continúen en la sintonía de Telemedellín. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con punto de Giro y con este tema del Congreso o del Foro Mundial de Económico y pueden escribirnos a través de @telemedellin con el numeral punto de Giro TM y con el numeral web ya regresamos Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Punto de Giro Consel, terminamos con usted antes de este segundo corte a mensajes y usted ahorita nos había dicho, no cree que de pronto vaya a impactar tan, tanto allá a ese empresario o ese eh, emprendedor que apenas comienza. Bueno, no, lo mejor yo, yo creo que fue la intervención que hizo la, la doctora Ana, cuando nos explica para quiénes son. No, esto no es para todo el mundo, no es para, 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 para el emprendedor. ...ordinario entre comillas... ...cuando hablo ordinario no es que sea ordinario... ...sino que, que no tenga esa capacidad de recursos... ...de ser capitalista y generador de empleo... ...a eso yo refiero, me refiero al tema ordinario... ...entonces es muy bueno ese aporte... ...entonces... ...tú lo preguntabas... ...entonces el de... ...creo que ahora sí... ...yo soy como el chavo... ...a veces alguna cosa con la otra... pero ahí más conociendo y más aprendiendo... ...¿cierto?... ...entonces que si el que maneja hace su, su empresa de zapatos va a tener la capacidad de, de mejorar más competitividad o más otro mercado. Y aprender algo. Y aprender algo. No, yo pensaría que no. Yo pensaría eh, y vuelvo a insistir en lo mismo que eh, con lo de la doctora Ana es que es para personajes especiales que están inscritos ahí, que son empresarios además y también el tema de los gobernantes. Entonces de ahí lo que tienen que aprender son ellos a cómo empiezan a derramar ese aprendizaje que ellos tuvieron para poder tener, lo que tú estabas contando ahora, cómo fortalecer desde la institución pública hacia el ciudadano común y corriente. Y el del empresario capitalista, ¿a qué aprendió para, además, para, que, para que sea capitalista, pero, pero que también tenga una retribución social hacia la ciudadanía? Yo pensaría que es hacia allá. Este foro definitivamente le compete uh, de qué es lo más importante que le pueda servir a Medellín. Es que nos, sirve, nos sigue posicionando como una ciudad serie de turismos y de eventos, y atractiva, que nos genera para dinamizar la economía de toda, de toda una ciudad. Ahí es bien importante. Y que la siga poniendo en el mapa mundial. En el mapa mundial y, cada que vez que, y que nos ayude a cada vez estar más preparados para ello. Pero yo quiero tocar un temita especialmente y no lo podemos dejar pasar. Es invitar, y, tú, y lo decía el profesor Giovanni, es, somos amables, somos queridos. Y a todos los recibimos de corazón, que vengan a nuestro, a nuestro país, que vengan a Medellín, pero que no vengan aquellos que quieren aprovechar estos foros, esta visita turística para acabar con, tu, con nuestros niños y nuestros adolescentes. A eso no los queremos. En nuestro... yo, yo soy irresponsable de decir eso. Yo eso sí, hago, le hago la invitación a que no vengan. A que, nos a que se queden. A que se queden por allá. Y si que que no denuncia. conozcan a Medellín. Porque nos estamos preparando para acogerlos a todos estos sinvergüenzas que no nos vengan a acabar con estos muchachos esa para mí es la invitación principal. Estamos en este tema ya de viene trabajando. Total, totalmente. Total. Pregunta Brenda Durán Bedoya a través de eh, arroba Telemedellín. Que, ¿A qué estrato social entonces están orientados los proyectos de desarrollo económico de esta administración y digamos pues lo que viene con este foro económico mundial? ¿Quién nos podría <laughs> Responder, no por la administración, sino digamos sí. desde el foro. Concejal que acaba de debatir el plan de, de desarrollo. no desde el foro, desde el foro, foro No, yo pienso que no, es lo que yo estaba diciendo ahorita, no enfocado hacia ningún estatus social, es un tema, este foro tiene que ser incluyente, tiene que ser incluyente, y quienes, aquellos que tengan, hagan aprendizajes importantes, son los que deben tener la capacidad de que sea incluyente y derramar, hacer la forma en, en que, lo, en, que en, en todo tipo de extractos eh, podamos tener asesores, pero realmente este foro no, no lo veo que vaya orientado hacia ese público, hacia eso. Es la administración pública con sus planes de desarrollo donde tienen que actuar e ir de frente a impactar nuestras comunas y nuestros corregimientos y nuestros barrios. Bueno, Yo no sé por... si interpreto bien la pregunta, pero una cosa es que en el foro haya unos asistentes que tienen un nivel y un nivel de debate. Pero precisamente lo que están debatiendo es cómo hacemos que todos los estratos económicos hagan parte del desarrollo económico. Uh -huh. o sea, que todos los estratos no estén presentes en el debate, en el foro, en ningún momento riñe con que sean precisamente el objeto central de lo que se va a discutir y se va a concluir ahí. Bueno, para que comencemos a darle conclusión a este panel, eh, profesor Juan David, ¿qué cree usted que va a pasar después del Foro Económico Mundial? ¿Qué, qué le va a dejar este Foro Económico Mundial a la ciudad? Bueno, no, que yo me haya pues trazado unas expectativas o unas, eh, eh, unas ilusiones sobre que el sábado cuando termine el foro eh, Medellín esté completamente transformada, no. Yo simplemente creo que va todo en la dirección de lo que está planteando el concejal, que digamos los, los efectos o las consecuencias uh -huh. para la ciudad van a ser seguramente más eh, de largo plazo, eh, y por supuesto, eh, este foro y otros que vendrán eh, en, el, en el futuro cercano eh, lo que hacen es posicionar a Medellín, pero además hacer que sobresalga, que, sea, que, que se resalte su importancia eh, entre las ciudades latinoamericanas como también entre ciudades del resto del mundo, de lo que se está viendo eh, a partir de centros de pensamiento, de organismos internacionales, de cómo... Eh, Medellín y otras ciudades están cada vez resolviendo sus propios problemas a partir de la integración y de la interconexión de una manera mucho más eficiente y más rápida que lo que pueden hacer los gobiernos en cumbres de grandes eh, organismos internacionales, y bien sea la OEA o la Unión Europea o la ONU, en fin, Perfecto. lo hacen más rápido y yo creo que de ahí es que se pueden extraer las grandes lecciones que haciendo este tipo de eventos en ciudades en donde se articulan las empresas, los gobiernos, líderes locales, gente que tenga la capacidad y el poder de tomar decisiones importantes, es que salen las grandes soluciones. Yes. Profesor Giovanni, uh -huh. rápidamente que la dejar el Foro de Económico Mundial a la ciudad. Yo para responderte a la pregunta te tengo que hacer una. Y es eh, vamos a tener cobertura dijiste ahora a través de Telemedellín sí, ¿sí? Telemedellín va a televisar algunos de los, de los momentos del Foro Económico Mundial porque además tiene pues algunas restricciones como claro, lo decía Ana. claro entonces la invitación es para que todos los televidentes estén muy atentos a eso que Telemedellín va a transmitir para que desde allí extraigamos ideas y podamos hacerle solicitudes y trabajar conjuntamente con gremios con el sector educativo, con el propio Estado, en la solicitud de una nueva ruta de lo que es el desarrollo inclusivo, de lo que es el papel del sistema financiero, de lo que es el medio ambiente, de lo que son aquellos ejes de la discusión allí. Eso es, es el llamado a que participemos. No podemos participar activamente allá levantando la mano, pero podemos hacerlo de manera posterior. Esto, repito, es una semilla y el proceso se tiene que seguir generando en el tiempo. Perfecto, Ana, rápidamente. Además de todo lo bueno que ya dijimos, a mí me parece que lo que le deja es un gran reto, en particular a la administración municipal que ahora empieza del alcalde Férico muy interesante, porque es cómo ser visionarios en que la internacionalización de una ciudad se convierta realmente en un factor de desarrollo para todos los estratos económicos. ¿Qué hacer, cómo hacerlo y cómo garantizar que se siga haciendo durante estos años, que los eventos que llegan hagan que la gente tenga familia, empleo, dinero mm. y que el amor no se nos vuele por la ventana? <laughs> pues ya, usted rápidamente, rápidamente qué no y lo vivió en dos términos. Yo pienso que lo primero que nos dejar de este foro es a esos empresarios que son socios y lo van a poder disfrutar, es recoger unas experiencias, trabajar en un mismo sentido, en una misma dirección, donde se pueda generar el empleo y dinamizar la economía, siendo responsables con el medio ambiente y, y la autosostenibilidad. Y en el otro lado, en lo público, que Federico se nos pellizque un poquito para que nos ayude más a dinamizar la, la, la economía barrial. Bueno, muy bien y a usted muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Punto de Giro. La invitación para mañana a las 9 de la noche con un nuevo tema de análisis y de interés para todos los ciudadanos. Una feliz noche y continúen con la programación de Telemedellín. Ya sigue qué ha pasado.